El día de hoy nos encontramos, Daniela y yo, con un nuevo destino. Vamos a ir para Comalcalco. La idea de ir a Comalcalco es mostrar las ruinas que se encuentran por allá, que pues, bueno, es parte de la cultura tabasqueña. Ahí se asentaron los chontales mayas. Entonces queremos mostrarle qué es lo que está ofreciendo o qué es lo que ofrece Comalcalco. Y aparte de eso, Comalcalco es muy reconocido por la industria chocolatera y el cacao. Vamos a tomar unas buenas escenas, vamos para allá y nos vemos en Comalcalco. Damos salida, ansiosos por conocer Comalcalco y sus ruinas, pero antes de eso les doy una breve introducción. Comalcalco es uno de los municipios que conforman la región de la Chontalpa, el cual está integrada por los municipios de Comalcalco, Cárdenas, Huimanguillo, Paraíso y Cunduacán. La población es de poco más de 200.000 habitantes, contemplando las zonas aledañas y 60.000 habitantes en la extensión territorial principal. Los dos principales atractivos son sus ruinas y la producción y distribución de chocolate y cacao. En estos momentos nos dirigimos al mercado de Comalcalco, con el objetivo de disfrutar la comida local. ¡Ya llegamos! Una vez llegando nos damos cuenta que el mercado es completamente nuevo y tiene una infraestructura bastante moderna, donde también nos sorprende lo limpio de la zona. Como es costumbre visitamos pues los mercados a donde vamos para desayunar, entonces a mí se me antoja un consomé. Ya entrando nos damos cuenta de la amplia variedad de comida que venden en el mercado, desde antojitos hasta comidas completas. Amigos, ya decimos dónde comer, está por acá. Y la verdad que se ve bastante rico. Esto es una media orden de cecina, se ve delicioso. A esa es Daniela, que se ve que lo va a disfrutar bastante. Pues la verdad, 100% recomendado desayunar en el mercado de Comalcalco. Hay muchos puestos, hay de todo, como en un mercado hay tacos, empanadas. ¿Cómo se llamaba la cocina? Se llamaba la cocina de Lulú. 100% recomendado. Ya con el estómago lleno, nos encaminamos a la zona arqueológica que se encuentra aproximadamente a 5 kilómetros del pueblo, por la carretera. Amigos, ya hemos llegado a la zona arqueológica de Comalcalco. La verdad nunca había tenido la oportunidad de venir. Aparentemente se ve que está bonito. Digo, ahorita nada más estamos en la entrada. Daniela ahorita se está preparando, se está poniendo guapa para poder entrar. Foto, vamos a ver cuánto cuesta, porque la verdad no tenemos idea de cuánto cuesta. Espero que no esté tan caro. Y nos vemos adentro. Amigos, hemos ingresado. La verdad estamos preocupados por el costo. Bueno, yo sí estaba preocupado por el costo de la entrada, pero dicen que los domingos es gratis. Y normalmente de lunes a sábado está en 70 pesos, no se me hace nada caro. Y gratis para estudiantes gratis y para personas de la tercera edad, jubilados, es gratis todos los días. Y los domingos en general es gratis para todos, excepto para los extranjeros, a ellos sí se les cobra la entrada. Cuenta la leyenda que en 1880, Desiré Charnain, un francés que visitó el hermoso pueblo de Comalcalco, a lo lejos observó una montaña vasta de vegetación, y al acercarse se dio cuenta que eran unas ruinas gigantescas. Posteriormente, en 1925, Franz Blon y Oliver Lafargue determinaron que las llamadas torres eran dos templos gigantescos. Asimismo, ellos detallaron mediante planos los templos, plazas y las tumbas de personajes representativos. Amigos, la verdad ahorita la subidita estuvo muy pesada, nos cansamos bastante. Después de sufrir un poco las subidas y desniveles, no pudimos continuar sin antes detenernos en la parte más alta de la zona arqueológica y apreciar esta hermosa vista. Se ve increíble la vista que se tenía en este templo de aquí hasta allá, se ve increíble. Se dice que las representaciones en ladrillos y los artefactos hallados durante las exploraciones señalan que desde tiempos tempranos la economía de Comalcalco debió haber girado en torno a la agricultura, la caza, la pesca, la recolección y el comercio. Sus habitantes vivían por lo común en chozas de troncos y palma asentadas sobre plataformas para protegerlas de las inundaciones y tal vez junto a sus milpas.
Amigos, hemos finalizado el recorrido en las ruinas de Comalcalco. La verdad estuvo súper interesante. Espero que les guste el video. Todas las estructuras, la verdad que tienen una gran historia. No nos las sabemos todas, pero pues esperemos que les hayan gustado las imágenes que les estamos compartiendo. Entonces ya no nos va a dar tiempo de ir a terminar lo de la ruta del chocolate y eso, pues porque ya tenemos que ir a casa. Esperemos que quede para el siguiente video. Nos vemos. Adiós.